Canal 7 presenta. Amigas y amigos, bienvenidos a Tras Bambalinas. En esta emisión tendremos una charla con la soprano Elsie Delgado, quien nos hablará sobre su trayectoria, formación musical y sobre todo próximos proyectos. En lo que respecta a la visita que realizamos al altiplano norte potosino, en esta ocasión tenemos el Centro Cultural de Real de 14, la antigua Casa de Moneda, este espacio maravilloso que ahora se dedica a divulgar el arte. Y finalmente, una actividad que emprendimos con la compañía Estileto, ¿qué sucede detrás de los escenarios? ¿Qué pasa antes de iniciar la función? Así es que acompáñenos, iniciamos. Elsie Delgado Picasso, y bueno, desde que tengo uso de razón, el gusto por la música, siempre por cantar. Yo creo que desde que identifiqué mi tono de voz, mi timbre, estuve en la estudiantina del kinder, después toda la vida cantando en las actividades escolares, pero ya después en un grupo versátil es en donde más tiempo he cantado. Canté 16 años en un grupo reconocido de San Luis, en el que tuve oportunidad de cantar en muchísimos lugares y a gente muy importante también. Y hasta el 2008 es cuando empiezo a buscar una alternativa para estudiar canto, para estudiar música, y entro al Centro de las Artes en el 2008. Estuve en el primer coro, la primera generación de coros del Centro de las Artes con el maestro Luis Gabriel Salazar. Después lo abandoné un poquito por cuestiones de mi carrera, soy arquitecta, y vuelvo a retomarlo ahora. Estoy muy contenta con la maestra Liliana del Conde, la soprano. Entré a la universidad a estudiar técnica vocal porque quiero ocupar la técnica, no porque quiera cantar música clásica, sino quiero ocupar la técnica para lo que yo quiero hacer. También he estudiado canto con la maestra Iraida Noriega, que es, a mi gusto, una de las mejores cantantes de jazz de México. Y eso es lo que me gustaría, ese es el rumbo que quiero agarrar, cantar jazz. Después de cantar mucha música popular, ahorita es lo que pienso hacer, es el proyecto que tengo. Es que es curioso porque siempre tuve fijo en mi mente que me gustaba la música, pero no sé por qué cuestiones familiares. Pensé primero en estudiar una carrera convencional, ¿no? Estudié arquitectura, después estudié una especialidad, después me fui a España a estudiar una maestría en diseño de interiores, y entonces de repente, cuando acabo todo este largo camino, paro un momento y digo, bueno, es que a mí lo que más me gusta es la música, ¿cómo es posible que no haya estudiado eso, ¿no? Y entonces ahorita, bueno, creo que nunca es tarde y no hay límite de edad para empezar a estudiar cualquier cosa. Y entonces pues me cae este 20 más o menos en el 2008, que es cuando empiezo a estudiar, sobre todo a leer, que es algo sorprendente que tanta gente nos dediquemos a esto de la música y mucha gente no sabemos leer, ¿no? Entonces, pues sí, súper importante para cualquier cosa que hagas, prepararte. Y entonces he trabajado toda mi vida en esto, ¿por qué no prepararme, no? Sí, son totalmente diferentes, ¿no? Ahorita, precisamente con la maestra Liliana del Conde, bueno, es una cosa maravillosa el saber manejar tu voz con técnica profesional. Normalmente estaba acostumbrada a cantar, yo soy soprano, y alcanzo tonos muy altos, ¿verdad? Pero siempre había sido como el llegar al momento del tono alto, un poco de dificultad y de agarrar aire y de repente ves cómo lo haces con técnica y es totalmente sencillo, es con puro aire. La recomendación de ellas es eso, ¿no? Siempre lo primero, aprender a respirar
Es lo más importante, aprender a respirar y cantar, modulando el aire. Momentos importantes, satisfacciones, por ejemplo, el haber cantado acompañada al piano por el maestro, que en paz descanse, Enrique Neri, uno de los mejores pianistas de México, acompañada también al piano por Iraida Noriega y por Aarón Cruz, que también es un bajista de los mejores del mundo. Esos momentos han sido muy importantes para mí, pero bueno, ahorita que estoy incursionando con esto en el vocalist universitario, creo que no ha habido un momento que haya disfrutado más que el cantar acompañada con un grupo de 60 músicos. Estaba acostumbrada yo en 8 músicos, algo así, y en el momento en el que estás parada en un escenario y la madera siente las vibraciones de los violines, de las trompetas, bueno, estoy enamorándome de este género musical, de esta diferente manera de hacer música que no estaba yo acostumbrada. No, nunca he tenido algo que esté buscando, no, simplemente disfrutarlo, creo que es la satisfacción más grande. Gozar la música me hace vivir. No, creo que no nací para dar clases. Aparte que quisiera dedicarle muchísimo más tiempo a la música, pero también tengo varias actividades. Ahorita es, por supuesto, la que más disfruto y la que voy a intentar explotar al máximo y seguirla disfrutando. Tengo un proyecto, hacer un grupo de jazz. Me gustaría juntar buenos elementos de músicos potosinos y ya cuando tenga algo por aquí les estaremos invitando. Pues simplemente a la gente que le guste la música, pues que se prepare. Es una carrera preciosa y si de verdad les gusta, lo mejor que pueden hacer es estudiar, porque no hay como hacerlo de una manera bien preparada. Esqueleto, estudio de danza y compañía presenta cuarta función de invierno. Damas y caballeros, nuevamente sean ustedes bienvenidos al Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social.
atención, por favor. Esta es tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Estimado público, el piloto Escudo de Lanza y Compañía, para la bienvenida a su cuarta gala del día. La lanza o lanza.